Buenas, 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 groomers, ¿cómo se encuentran? Muy buenas noches para todos. Acá Fabio Gómez, como todos los miércoles, cumpliendo. Uy, espere, se me están torciendo. No se ve bien eso. Como todos los miércoles, acá Fabio Gómez transmitiendo desde su academia favorita, desde el alma mater de los groomers, To Hands Art. ¿Cómo se encuentra? Espero hoy sala llena. Pero hoy sala llena porque tengo un tema Bacanísimo Un tema que de pronto te hará Grumer Te hará darte cuenta Que hay mucho por estudiar Que cuando uno cree que ya tiene claro Algunas cositas Se estrella contra la realidad Llega a tu hands art y se da cuenta Que uff Aprender es de todos los días De todos los días Pero hay una forma de hacerlo Una forma divertida Una forma que te permita disfrutar también de ese proceso y esa forma, esa manera de enseñar diferente la encuentras acá en Two Hands Art. Así que prepárate Groomer, para la clase de hoy. Espero que me estén escuchando. Yo me puse a hablar de una y no pregunté. Sí, 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 sí. Me escuchan. ¿De dónde no se escucha? No me digan que no se escucha. Por favor, cuéntenme, ¿Se escucha o no? Ay, 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 sí me están escuchando, si sí me están escuchando. Confírmenme, confírmenme, por favor, si me están escuchando, porque ya empecé a hablar muchísimo. ¿Me escuchan? Sí se escucha. Ay, gracias a Dios. Ya estaba preocupado porque vi por ahí que no se escuchaba nadita. Bueno, groomers, casa llena, 112 groomers conectados y seguro vienen más. Inviten a sus colegas. Este es un momento para los profesionales de la peluquería, Karina. Y los que ya tienen decidido o pensado empezar a estudiar la estética. ¿Vale? Un saludo para Pascual Chiru desde YouTube. Fue el primero aquí en, en conectarse. En Facebook, Loraine. Loraine fue la primera. Germán segundo. Mónica tercera. Yurami desde Aruba. Cuarta. Solange desde Perú. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, profe. Linosca, también se reporta por acá es de Puerto Rico, ¿cierto? Puerto Rico. Cristina, mmm, Pali, Olga, Mónica, Sandra, Daisy, René, Vanessa, Jess, Natalia, Giancarlo, Daisy, Karen, Guadalupe, Liliana, Patricia, Mariel, Nena de New York, Joana, Nuri, Andrea, eh, Alexander, Sorelli, Cristina, Carol, uf, bueno, todos chicos, súper bienvenidos a esta su clase. Yo les dije que no me iba a olvidar eh, de todos los, de toda la comunidad que está ahí pendiente de nosotros y para mí un compromiso, mejor dicho, que no se puede mover ya que sea por alguna circunstancia que, que, que me impida venir acá a transmitir con ustedes, avisaría o mover un poco la hora, pero aquí estoy como todos los miércoles. Y bueno, me he dado cuenta que los groomers le tienen mucho miedo a la parte teórica. Ahí, o sea, yo creo que el groomer llega a estudiar a la academia y dice, por favor, que no me toque nada de teoría, que no me toque nada de teoría, que sea solo práctica. Y claro, efectivamente hay que ver teoría para darse cuenta de muchas cosas. Y esa teoría o esos ejercicios que ponemos termina siendo algo muy emocionante y deja es a los estudiantes con ganas de más, de seguir estudiando. O sea, como que caen en cuenta, ah, bueno, sí, hay que estudiar más, hay que aprender más, hay que estar siempre actualizado. Y esta clase que traigo el día de hoy toca un puntico sensible para los grupos, no, bueno, no sensible, un, un punto o un tema que genera confusión. Y lo voy a llamar los versos. Versus. Ustedes saben que en cada programa empiezo a contarles locuras, a, a mostrarles otras formas por ahí que se, se me ocurren o que puedo ir eh, adaptando al formato de, de, del programa que tenemos todos los miércoles de la clase. Y se me ocurrió empezar a enfrentar dos razas que son muy parecidas. Bueno, en este caso traigo cuatro razas dos razas voy a empezar con dos que son muy parecidas y que le genera mucha mucha confusión a los estilistas vale hoy se trata de dos versus el primero ojalá alcancemos a ver los dos espero que estén muy activos que estén enviando muchas tijeras que compartan la transmisión mejor dicho que se la gocen tanto como yo el primer versus que viene es entre el cocker Español americano y el cocker español inglés. Dos razas que confunden mucho a los estilistas y más aún porque a la estética llegan más cruces, cruces entre americano e inglés, americano e inglés. Entonces no hayan como si marcarle las líneas del americano o si le marco las del inglés o cómo le hago la cabeza, si la hago como la del americano, como la del inglés, y encima el dueño me dice que le deje todo el pelo de la cabeza, no sé cómo rayos hacer, mejor dicho, y si va alguien y le dice, no, lo estás haciendo mal, tal cosa, y no entiende lo que también el cliente necesita, pues deja al groomer, mejor dicho, súper confundido. Aparte unos tienen el pelito más pegado a la piel, otros tienen el pelo más lanoso, en fin, cambian las texturas de pelo y eso nos tiene que, o sea, nos hace pensar en elegir la herramienta adecuada, la técnica correcta y las líneas que más eh, funcionen en el caso que tenemos en la mesa. ¿Listo? Entonces, voy a presentar mis diapositivas. Si les interesa el tema, por favor envíen muchas tijeras, vamos a bombardear, vamos a hacer sentir este movimiento de groomers tan salvaje que nació hace unos años y que hoy es una cosa bestial. Esto ya es una avalancha, mejor dicho. Más aún porque se siguen sumando personas, les gusta tanto el tema de la peluquería o, o se hace ver tan lindo que se suman más a querer aprender y confían ahí en esa tijera azul, en esa tijerita azul que ustedes ven al fondo que va a ser... Clave, clave en sus estéticas. Todo Groomer que logre llegar a esa tijera azul, créanme que en un futuro va a tener esa agenda llena. Esa, bueno, hacia eso vamos. Hacia eso vamos. Que tengan agenda llena con tarifas bien justas, que vayan a corte a, a su capacitación, a, a qué tanto ha dado usted por su profesión. Y bueno, ya vendré con más sorpresas, Groomers. Bueno, muchas tijeras, listo, perfecto. Entonces, aquí está. Cocker Spaniel Americano versus cocker spaniel inglés. Razas utilizadas para el levantamiento de presas y cobro de presas también. ¿Qué es el levantamiento de presas? Fíjense que estos perros tienen mucha energía, mucha energía. Y, a, y muchos estilistas le temen a los cocker. Le, bueno, yo le. Yo les tenía respeto, les tengo todavía respeto, pero un cocker, un cocker, cocker, cocker no es un perro agresivo, es un perro fuerte, es un perro enérgico, es un perro que, mejor dicho, es un temerario también. Es un perro que, como les dije, era utilizado para levantar presas. Entonces, ¿qué era levantar presas? Estaban en su escondite las presas, el cazador no las veía, entonces mandaba su cocker y el cocker iba... ¡pah! las levantaba, o sea, las sacaba del escondite para que el cazador ¡pum! les diera de baja esas presas. Caían y el mismo perro iba y las cobraba, o sea, las recogía y se las llevaba al cazador. ¿Listo? Esto y muchas otras cosas más hacían los cocker, ¿vale? Por eso son perros que necesitan mucho ejercicio, son perros que necesitan también mucho mantenimiento de su pelo porque... Si ustedes quieren tener un cocker espectacular, hay que cuidarlo, ¿vale? Entonces, groomers, vamos a ver. Primer enfrentamiento. Encontramos la imagen de este hermoso cocker, que yo creo que todos de una vez lo identifican, ¿cierto? ¿Cuál de los dos cocker que mencioné es este? Cocker Spaniel inglés o Cocker Spaniel americano? Cocker Español inglés o Cocker Spaniel americano. Vamos a ver quién me dice así de una. ¿De qué Cocker estamos hablando en esta fotografía? Americano. Muy bien. Estefanía dijo Americano. ¿Quién más? Alguien más sabe qué raza es? Cocker Spaniel americano. Dice, dice esto. Karen Karenka. Sandra dijo Cocker inglés. Gray dice Cocker inglés. Jael dice inglés, creo. Germán dice americano. Pantera dice americano. Erika dice americano. Bueno, la mayoría dicen americano. Por aquí Mónica dice inglés. Por aquí me dice Luz Spaniel. No, Spaniel. Son varios perros los que hacen parte de este grupo de los Spaniel. Pero en este caso estamos hablando de dos. ¿Listo? Fíjense que todavía hay confusión. Con si es un cocker spaniel inglés o un cocker spaniel americano. Voy a resolverles esa duda para que ustedes de una vez por todas digan, ah, ok, esas son las diferencias, ¿vale? Voy a sacar mi láser y les voy a contar. Groomers, el cocker spaniel americano tiene una cabeza más pequeña, más compacta, con un stop más marcado. ¿Sí? En estos perros se deja un penacho en el hueso frontal, se deja un penacho de pelo pero no muy exagerado, no que parezca un gallo, eso va trabajado con técnica de stripping que sería lo ideal, pero pues algunos lo harán con tijera, lo harán con máquina, pero fíjense que tiene un penacho ahí en el hueso frontal que se pega al resto de la cabeza. Esta cabeza del cóker americano, visto de frente, debe formar o debe parecer un 8 entre el hocico y el cráneo, ¿vale? O sea, toda la cabeza debe parecer un 8, ¿listo? Este es un perro compacto, como ustedes lo pueden ver, es un perro compacto que tiene abundante pelo en las patas. Fíjense la cantidad de pelo que tiene en las patas, ¿vale? Patas delanteras, patas traseras. Además de esto, tiene una línea superior muy deportiva. Fíjense cómo viene de menos a más. Viene bajita y sigue adelante. Va subiendo línea o top line deportivo que llamamos. ¿Listo? Este perro, adicional a esto, podemos decir que tiene unas líneas diferentes en su corte de pelo. Pero, ¿cómo uno establece esas líneas? Porque a veces uno, los groomers dicen, no es que debo quedar a 3 centímetros de la inserción de la cola. No es que me pase un centímetro, no groomers. El mismo pelo les va hablando. Fíjense cómo viene una capa pegada. Este es un perro trabajado con técnica de stripping. Lleva máquina, es en orejas y en la cara. Este perro viene con su capa, doble capa, en el. En el cuerpo apegada a la piel y fíjense cómo va cambiando el color y se va convirtiendo en un pelo mucho más largo, ¿sí? Ustedes ven como una línea ahí, una línea que no es que se haya marcado por, eh, no, se haya, no se haya marcado porque sí, esto se ve es por el cambio de color, ¿sí? Se ve esa línea así. Pero fíjense cómo empieza acá un poco la cadera descubierta, pero viene viene corto ahí, viene corto y va, va uniéndose con ese pelo largo que va hacia las patas. Y acá viene una curva ligeramente descendente, ojo ligeramente descendente, que eso se los da también el pelo, el pelo les va dando esa, esa forma, eh, esa esa guía más bien esa guía. Algunos pues puede que no tienen que marcarlo, pero la mayoría sí lo da. Viene una línea ligeramente descendente que llega a elijar o pasa cerca de lijar Sigue por todo el tórax y empieza una línea ligeramente ascendente. Empieza a ascender. Fíjense que aquí no se descubre todo el hombro, ni se descubre toda la pierna del perro. Viene ahí la curva ligeramente ascendente y se ubica en la base del esternón. ¿Vale? Base del esternón. Guía para la oreja también puede ser esa línea, ¿sí? Que esté a la altura de esa línea o un poquito más alta, ¿vale? Las patas del cocker se arreglan diferente del cocker americano se arreglan diferente a las, pa a las patas del cocker inglés, ¿vale? Tienen colores parecidos, ¿sí? Algunos colores son parecidos. Eh, pero en algunos cocker americanos no se permite que, que cierto color, por ejemplo, en los parti que creo que es el blanco o el negro, creo que es el negro, que no invada mucho del cuerpo. Tengo que revisar el estándar para decirle qué porcentaje exacto es, pero no debe cubrir mucho su cuerpo porque a ella se saldría del estándar, ¿vale? Fíjense las patas como vienen, ¿sí? vienen de menos a más, de menos a más, vienen desde los dedos, ampliándose mientras va subiendo, mientras va subiendo, como una copa, ¿sí? Como una copa se va formando ahí. Esa sería la forma de eh, las patas del cóker americano. Yo me concentré acá y no sé si les está gustando, ustedes me dicen, están entendiendo, está siendo claro, ya lo tenía, mejor dicho, súper clarísimo o están aprendiendo más cositas. Bueno, me, envía, me envían por favor eh, tijeras, comentarios, ya ahorita los voy a ver. ¿Listo? Bueno, Groomers, entonces ahí vamos entendiendo, ¿no? Sabemos que a las estéticas llegan cruces, ¿sí? Pero bueno, antes de hablar de esos cruces que llegan, o oh, perritos que son más hacia, si ponemos una, una flechita y está de la mitad para, para la izquierda el cocker americano y de la mitad para la derecha el cocker inglés. Y ponemos los que nos visitan, pueden ubicarse como que... Un poquito más de cocker inglés, pero tiene cosas de cocker americano. O más cocker americano, pero también tiene cositas de cocker inglés. Entonces, como que la flechita va a estar ahí en la mitad, ¿vale? Además, que esos cruces, pues, crean perros temperamentales. Que pueden llegar a morder de manera considerable a los estilistas. Así que mucho cuidado, estos perros... Bueno, los que son así cruzaditos, tengan mucho cuidado de no acercárseles así de la nada. Hola, pequeño peluche, porque seguro les manda una mordida. Mucho cuidado. El sujetador importante, ¿no? Para que ustedes estén seguros. Groomers, ¿qué perro tenemos aquí ahora? Uf, está clarísimo, clarísimo como el agua. ¿De qué perro estamos hablando ahora acá en esta imagen? Y espero que ustedes de una vez empiecen a analizar las diferencias. ¿Sí? No es solo que yo les dije ahí, sino que empiecen a decir, ah, ok, ahora entiendo, mire, este viene así, tan, 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 tiene estas diferencias, ah, perfecto. Bueno. Sí, los dos deberían ser perros súper tranquilos. Juguetones, dulces, o sea, el cocker no ten, El cocker, cocker, no debería ser un perro agresivo, no debería ser un perro temperamental. Por acá nos dicen inglés, Gilbert dice spaniel, no, esa no es la respuesta. Los dos son spaniel, uno es inglés y otro americano. Inglés dice pantera, ¿o okay, español spaniel? Inglés, 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 excelente. Bueno, entonces parece que está quedando claro. Ahora voy a hablar de las diferencias. Que si ustedes ya empiezan a identificarlas, por favor colóquenlas en los comentarios. Pero iniciemos un color muy parecido. Un rojo, rojo leonado. Puede tener otro nombre. Pero aquí empecemos por la cabeza. En el cocker americano yo les, dejía, les decía, se deja pelo en el hueso, bueno, se, en la parte del hueso frontal. ¿Vale? Se deja más, se deja un penacho. Y la forma de la cabeza vista de frente debería formar un 8 Hocico con cráneo, toda la cabeza, un 8. Acá encontramos una cabeza más alargada, más alargada. El cráneo anterior es mesocéfalo, este también es mesocéfalo, pero tiene un stop menos evidente, ¿sí? Poco perceptible el stop del cocker español inglés, a diferencia del americano. Ya póngamele un punto ahí. Ah, listo, stop, cabeza. La cabeza es diferente. Listo? En el cocker inglés no se debería dejar pelo en la cabeza, o sea, el penacho como en el americano. Pero entendemos que hay clientes que les gusta tener incluso el pelo aquí larguísimo, respetable. No lo discutimos, se le deja el pelito ahí, pero lo normal sería que tuviera ese pelo corto, ese pelo de la cabeza, ¿listo? La cara también se trabaja con máquina o en algunos casos se puede arrancar el exceso de pelito esa lanita que sale se puede arrancar en algunos casos, ¿vale? Las orejas, las orejas pueden en el cocker americano pueden ir más rasuradas desde la inserción. Desde la inserción cuatro a cinco dedos, depende de los deditos, del tamaño de sus dedos. En el, cocker, en el cocker inglés se puede trabajar con tijera entre sacadora el pelo de la oreja, queda mucho más natural, no se marca esa diferencia como sí si puede ser en el cocker español americano. Encontramos un top line también muy deportivo, viene de menos a más, viene corto y va subiendo. ¿sí? Viene bajito y va subiendo. Típico de este tipo de perros. Encontramos un pelo sedoso, en el cuerpo está el pelo pegado encontramos menos pelo en las patas. Fíjense aquí, la región de la caña. Ustedes saben qué huesos están ahí. Está acá, escápula, húmero, radio y cúbito. Entonces, en la región de la caña encontramos menos pelo. Si ¿Sí lo notan, aquí hay como un espacio menos pelo que en el cocker americano. O sea, se ve peludo, pero comparado con el americano, aquí hay zonas con o, zonas con poco pelo o pelo muy corto y pegado, ¿vale? Ahí está. En la parte de atrás, aunque no se ve, también se puede presentar un poco zonas con poco pelo, ¿vale? Hablando ahora de las líneas de corte, se van a dar cuenta ustedes que aquí tenemos otro tipo de líneas que normalmente dicen, trásele una línea aquí, tarra, así, recta. Y uno ve trabajos donde le pasan el, el, la máquina, la cuchilla 10 a contrapelo, así, tarron, y lo dejan de un color donde pasa la máquina y de otro color donde está más peludo. Se ve como un, como un bocadillo, como un bocadillo que dan estos perros. Entonces, miren, fíjense que en la parte de atrás tiene menos pelo. Viene descubierta la mayoría, la mayor parte de donde se ubica el fémur. ¿Sí? Miren, todo esto está descubierto. Pero porque el mismo pelo habla, el mismo pelo habla, miren, viene cortico, 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 cortico y empieza a sacar penachos, mechones más largos. ¿Sí? El mismo pelo habla. Entonces se descubre gran parte acá de la... De la pierna del perro, subimos a elijar, viene una curva, viene una pendiente, porque aquí no es tan curva, viene una línea pendiente, con una pendiente que se va a ubicar o que va a mantener pegado el pelo justo en la línea del codo, ¿sí? Pero fíjense que el tórax, o sea, ahí en la zona del tórax el pelo está metido y esto lo separa del pelo de la pata delantera. En el Cocker americano venía todo unido ahí. En el Cocker inglés no. Esto viene metido, 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 ¿vale? Y el pelo de la pata delantera se ve más sobresale y el pelo del tórax se mete. Pelo de la pata delantera sobresale, pelo del tórax se mete, ¿vale? Seguimos y fíjense lo que pasa acá. Se despeja el hombro totalmente, cosa que no pasaba en el cocker americano. Miren cómo se despeja el hombro, incluso se une con el pelo, con el poco pelo que hay en la caña, en este caso, ¿no? Recuerden que los casos cambian. Listo. Viene acá, se despeja bien el hombro, bien el hombro y se ubica en la base del esternón. Vale, ahí sí podemos coincidir con el americano en la parte del frente, cuello, garganta, cuello, viene con una cuchilla bajita, puede ser una 10, una 10, ahí también el pelo les va hablando, porque ustedes saben que en los costados, en las líneas laterales del cuello, hay como unos remolinos, entonces esos son los límites, y van a llegar en una línea curva, en una, en una U, justo, en la base del esternón, ¿vale? Esto aplica para americano y para, el inglés, ¿listo? No quiere decir que en el americano no se despeje un poco el hombro, también se despeja, pero de frente, pero ya aquí visto de lado, no viene así en el americano, ¿vale? No viene así en el americano, es diferente, ¿listo? Las patas se arreglan de manera distinta también. Las patas en el cocker se arreglan como patica de gato, patica de gato, ¿vale? Pero yo no sé si ustedes coinciden, pero para mí el cocker tiene, se arregla como pata de gato, pero tiene pata de liebre. Los dos dedos de la mitad son más largos que los laterales. Bueno, tema ahí discutible, pero se arregla como una patica de gato. ¿Listo? Ahí está, groomers. Espero que hayan, hayan entendido este tema de la diferencia entre el cocker español americano y el cocker español inglés. También se arregla con técnica de stripping, ¿vale? Técnica de stripping. Por acá me dice profe una sugerencia de corte para estos que son como cruzados. Empieza a poner, coge una listica, de, o sea, tú ya en la mente lo resuelves, pero digo, una forma es cocker spaniel americano, haces una, una, una dos columnas, cocker spaniel americano, cocker spaniel inglés. Del perrito que tengo. ¿Qué cosas tiene de Cocker Spaniel americano? ¿Qué cosas tiene de Cocker Spaniel inglés? Tú vas viendo, ah, que tiene poco pelo en patas, listo. Ah, que tiene una cabeza compacta. Ah, ok, que tiene un cuerpo también más, más compacto. Ah, ok, listo. Eh, que tiene mucho pelo en la cara, que normalmente mucho pelo en la cara le crece a los, a los americanos, aunque hay ingleses que también. Y entonces tú ya al final dices, ah, bueno, este perro tiene más de americano, pues voy a adaptarle las líneas de americano. O, o este perro tiene más de inglés, voy a adaptarle las líneas de inglés. ¿Listo? Váyanse hacia, hacia lo que más se parezca al perro que tienen en, 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 la, en la mesa. ¿Listo? Bueno, ahí vamos. Ahora voy a hacerles unas preguntas para ver si, si agarramos la idea y espero que todos acierten. Si no acierta, no se preocupe. Usted participe. Que necesitamos es aprender, ¿vale? Entonces, ojo, groomers. Si está quedando claro los, lo que les comparto, ustedes me van a decir qué perro es el siguiente que les voy a mostrar. Es cocker spaniel americano o cocker spaniel inglés. Analícenlo. listo. Ahí está. ¿Qué tenemos ahí? Cocker spaniel americano o Cocker, Spaniel, Inglés. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen la comunidad de tu Art? Inglés dice Pausa Mora. Bedside, dice inglés. Jefferson dice inglés. Alejandra dice inglés. Es inglés, es inglés. Wow, excelente. Pónganse ahí un 10 todos. Pautips fue la primera. Bueno, la primera que me sale acá. Siguiente imagen. ¿Qué tenemos ahí? Todo se torna más fácil, ¿no? Cuando uno. Ah, ok, ya, ya. A ver, ¿qué me dicen? Este perrito. ¿Qué es? ¿Americano o inglés? Americano, me dicen por acá. Trun. Uf. Americano, Luz, Sorelli, también. Tun, trun, trun. Joana, Carlo, Olga, Pantera dice inglés. No, este no es inglés. Ana Luz dice inglés. No, no es inglés. <laughs> Gringo dicen por acá. Eh, español americano, americano, americano. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo, stop. Stop para que no se confundan con los otros con, con, con la otra imagen. Un momento, paren, detengan los comentarios, detengan ese bombardeo. Si les está gustando la clase, tome captura, publíquelo en Instagram, menciona la academia y nosotros lo reposteamos. Siguiente. Ah, facilísimo. ¿Qué es este? Facilísimo. Ojo, analicen, analicen bien. ¿Qué tenemos ahí? Dice, dicen, americano, americano, mezclado, dice Oscar. Un cavalier americano. Yo del inglés me refería al anterior, solo que creo que después. Bueno. Eh, Paola americano. Uy, señoras y señores, inglés, inglés, espérenme que aquí viene la respuesta. Sí, señor, Julio, mi amigo Julio desde Ecuador. Es un Springer Spaniel. Ojo, groomers. Ojo, este es un Springer Spaniel. Miren los colores que tiene este perro, el color de sus ojos, poco pelo por ahora, en patas. Se ve que va a ser un perro más grande. Este es un Springer. Por acá alguien más dijo Springer. Eh, a ver. Es que me aparece usuario de Facebook. Porque está desde el grupo Peluquería desde Cero. Cuando entren desde Peluquería desde Cero, yo hago. Eh, publico que voy a dar una clase, pero deben autorizar a Springer para que me salga el nombre. Ingres, Inglés. Charles me dice también Springer. Muy bien, muy bien. Eh, Luz, aunque no lo puso bien, Springer, Gilbert, Springer, faltó poner bien Spaniel, Pero bueno, listo, vino. hay mucha confusión, todos americano, inglés, americano, inglés. No, no aprendan de memoria, Groomers. Seguimos. Pues oh, facilísimo, este lo saben todos, ¿sí o no? ¿Quién me dice acá? ¿Americano o inglés? ¿Americano o inglés? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién responde? ¿Quién responde? Americano. Muy bien. Sorelli. Ah, no. Ah, Sorelli, la... no. Martín, el primero. Sorelli, segunda. Luz, tercera. Adriana, cuarta. Pau, quinta. Elizabeth, sexta. Ana Milena, séptima. Carlos Acosta, sept, octavo, pantera novena, bueno, americano, clarísimo, clarísimo. Muy bien, vamos, siguiente. ¿Qué es este? ¿Americano o inglés? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el groomer más rápido del oeste que me diga este qué es? ¿Americano o inglés? David, inglés, muy bien, el primero. Muy bien. Stephanie inglés, Pilar inglés, 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 dice. Yo creo que está quedando esto súper claro. Acá, ¿qué tenemos? Dos ingleses, ¿sí o no? Está clarísimo. Ustedes me dicen: oreja bien caída, cráneo un poco más alargado, un stop más suave, no tan marcado como el del americano. Miren, miren esos, esos belfos de esos perros. Esto, esto le permite al perro llevar una presa y poder respirar mientras lleva la presa en la boca. Es un, una vaina bellísima. Ver un perro trabajar. Y este, ya para terminar: americano, inglés, este qué es. ¿Quién me dice? Ya para terminar la parte de el versus de Cocker. Americano versus inglés. Profe, las orejas del inglés son las largas. Sí, sí, son un poco más largas. Uh... Yesenia, dice Yesenia. Hola, Yesenia, ¿cómo estás? Saludito, estoy acá, encantada. Primera vez que me conecto, le llegaste a mi raza. Wow, fantástico. Yesenia, Yesenia está en Costa Rica, ¿cierto? Pura vida para Yesenia. Excelente, bienvenida. Bienvenida a las Blue Seasor. Tijeras azules. Springer, Springer. Ah, bueno, ya, ya les quedó más claro, ¿no? Por acá dice inglés, americano. De Cocker es Cocker americano y Cocker inglés. Ya, de Spaniels es otra cosa. Springer Spaniel, Clamber Spaniel, Cocker Spaniel inglés, Cocker Spaniel americano. Muy bien, Springer. Excelente, groomers. Pónganse ahí un 5, porque la clase está haciendo todo un éxito. Ahora miren este versus, otro que me preguntan muchísimo. Diferencias entre el Pudul y el Bichon Frise. Bichon Frise y el Puddle. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven este verso? Este está ardiente también. Llevamos ya 35 minutos, groomers. Vamos a empezar. Manden tijeras. El purul o caniche. El purul o caniche tiene varios tamaños. Voy a empezar a hablar de las diferencias. ¿no? El purul o pudul tiene varios tamaños. El primero y el más pequeñito de todos es el toy. Eliminen, eliminen lo de tacita de té, lo de tacita de chocolate, lo de vasito de porcelana. Toy es el más pequeñito. ¿Listo? El más pequeñito. Miniatura es el que le sigue. Poodle miniatura. Más grandecito que el toy. El siguiente es el pudul mediano, mediano, primero toy, segundo miniatura, tercero mediano y cuarto es el puddle estándar, o pudul estándar, ok. En los toys está, está por encima de los 24 centímetros. En los en los miniatura o enanos están por encima de los 28 centímetros como hasta los 35 centímetros en los medianos está por encima de los 35 centímetros hasta los 45 centímetros vale y en los gigantes está por encima de los 45 centímetros hasta los 60 centímetros vale eso es lo que tiene que ver con los tamaños del puro Diferencias así que uno nota. ¿Ustedes creen que este perro es cuadrado? Sí o no. ¿El caniche es cuadrado? Sí o no. ¿Quién me dice? ¿El caniche será cuadrado o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen los groomers? ¿Estamos hablando de un perro cuadrado o no? ¿Qué ven ustedes en la imagen? A ver, ¿quién me dice? Dicen que no. Que no, dice Paula. Charles dice que sí. Dayana dice que no. Betside dice que no. Pantera dice rectangular. Bueno, eh, dicen que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que que no, que sí, que sí, que no. Pues señores les digo, el caniche no es un perro cuadrado. El caniche es un perro más largo. Es un, cani es un perro más largo. No tanto así súper rectangular, pero sí es un perro más largo. Que el corte lo hace ver compacto. Ustedes con la peluquería hacen ver compacto al perro, pero el caniche no es un perro cuadrado, ¿listo? Que se puede hacer compacto con el corte, pero no es cuadrado, ¿vale? Listo. Otra cosa. El caniche, a diferencia del bichón, tiene menos sustancia, o sea, sus huesitos no son tan fuertes, su musculatura como la de un bichón. Ojo, no son tan fuertes, no tienen tanta sustancia, son perros más elegantes, no tienen tanta sustancia como el bichón frisé. El hocico es más largo, el hocico es más largo en el caniche. Sus ojos son almendrados. En el bichón encontramos hocico corto y ojos redondos, redondos, redondos. Eh, el es, el, tienen los dos cráneos mesocéfalo. El stop en el caniche es menos evidente o menos perceptible que en el bichón, ¿vale? Las orejas, las orejas del caniche son más largas, tiene una inserción más baja. Y en el bichón pueden tener una inserción un poco más alta y son pequeñitas. En el bichón son pequeñitas. Listo, para que se meta esa cabeza en ese, ese, esas orejitas en ese, en esa cabeza redonda es necesaria una orejita pequeña. Una oreja muy larga obligaría a dejar más pelo abajo y ya no tiene la misma forma. Listo. En el caniche encontramos varios colores. Listo, encontramos varios colores. El caniche tiene un pelo rizado. El bichón tiene un pelo más tirabuzón. ¿Vale? Eh, ¿Qué más? Eh, son dos perros que deben estar muy bien pigmentados, a menos que pues, estemos hablando de un caniche chocolate. Pero deben ser perros muy bien pigmentados. Su movimiento, aunque los dos tienen el, el paso y el trote, hasta el galope que son movimientos de los perros tienen formas de desplazarse diferente como les dije el caniche es más elegante el bichón tiene un paso precioso pero se ve más, más rudo listo el caniche es como como algunos dan brinquitos listo groomers hasta ahí claros porque voy a pasar a la siguiente imagen ustedes me van a decir con base a lo que les dije, si de una vez identifican que este es un caniche. Si lo identifican o no, es un caniche o qué le faltaría o qué. ¿Ustedes qué opinan? y los miro en los comentarios. Porque ahorita vamos a ver las diferencias. Bueno, vamos a ver el visión. ¿Listo? Bueno, los ojos del, del, del caniche pueden ser negros. O pardo oscuro, como en este caso. Fíjense que son ojos almendrados, que tienen una oreja larga, un hocico también largo, una excelente pigmentación. Entonces, por lo tanto, todos coincidimos en que es un caniche o un burro. Muy bien, listo. Estamos clarísimos, excelente. Vamos entonces a la siguiente imagen. ¿Este qué sería? Basado en lo que les dije, ¿será un caniche o será un bichón? Frise, ¿sabes qué hice? ¿Cuál descartamos primero, el caniche o el bichón? A ver, a ver. Si es un estándar, si es un, un, un puro estándar, el anterior, ¿no? El anterior. ¿Este cuál sería? Dicen caniche, 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 caniche. ¿Por qué nos iríamos hacia caniche? Tiene orejita larga. El hocico, pues yo sé que si lo, lo le cortamos se va a ver más larguito. El color, no, mira, por acá me dije, dice Joha Bichon Frise. John dice Bichon, no. No, no porque yo les dije el Bichon Frise o no sé si les había dicho el Bichon Frise solo blanco. El Bichon Frise tiene una oreja corta. Este tiene una oreja larga. Recuerden cómo sabemos si una oreja es corta o si una oreja es larga, ¿no? ¿Se acuerdan? Para medir la inserción de... No, es que me, me extiendo, pero bueno, voy a hacerlo. Para saber si un perro tiene una inserción alta, la guía es la comisura externa del ojo. Si está insertado arriba de esta línea, es una inserción alta. Si está insertada en la línea de la comisura, es una inserción media. Y si está insertada por debajo de la comisura del, del ojo, es una inserción baja. ¿Vale? Y el tamaño de la oreja... Se mide por la comisura del labio. ¿Sí? Si está arriba de, de la comisura del labio es una oreja pequeña. Si está en la comisura del labio es una oreja mediana. Y si está por debajo de la comisura, se pasa a la comisura del labio es una oreja grande. ¿Listo? Aquí lo único que me faltaría es más sus ojos almendrados, aunque no sé si se vea como almendrado, parece. Podemos decir que sí. Nos vamos más hacia Caniche. ¿Listo? Caniche. Perfecto. Vamos a seguir, Groomers. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Ah, eh, super evidente, ¿sí o no? Ahí está. Increíble raza. El Bichon Frisé. Una de mis razas favoritas junto al, al Bouvier des Flandes. Una raza uf, fantástica. Una raza increíble, una raza que se convierte en tu alma gemela, una raza que requiere de mucho estudio para aprender el arreglo, no es sencillo. Con ustedes, el Bichon Frisé. Observen eh, su color blanco, su excelente pigmentación. Observen también su hocico corto, sus ojos, aunque aquí se ven un poquito almendrados, pero no, ojos redondos, ¿sí? Ojos redonditos, faltaría un poquito más la de la izquierda si sí los tiene bien redonditos. Fíjense en la oreja, una oreja pequeñita, un hocico corto, un perro fuerte. Fíjense en la amplitud de pecho. Acá es importante eh, trabajar bien las patas delanteras para que no se vea ese espacio tan grande entre pata izquierda y pata derecha. Un pelo más eh, tirabuzón, color solo blanco. Y bueno, eh, más sustancia tiene, es un perro más fuerte, es un perro de patas cortas, es un perro que no tiene los diferentes tamaños que tiene el caniche. Y bueno, aquí está, tiene un corte específico, el del Bichon frisé, ya lo conocen, listo. Por acá todavía me están diciendo americano. <laughs> Estamos ya en bichón versus caniche. A ver, a ver. Yo rescaté hace un año una pool y recién me enteré que es un bichón, ojo redondo, hocico corto, orejas pequeñas y cola enroscada. Muy bien, muy bien. Bueno, de eso se trata. Eh, por ejemplo, hay unos chicos de la membresía que están esperando su examen. No se preocupen porque van a tener dos meses para resolver el examen. Dos meses para resolver el examen. Todo esto les va a servir muchísimo. Groomers, ¿qué tenemos aquí? ¿Un caniche o un bichón? ¿Caniche o bichón frisé? ¿Qué dicen ustedes por acá? ¿Caniche o bichón? Estamos uf, ya... ¿Cómo vuela el tiempo? 46 minutos. No aliste ni agua. A ver, a ver. Caniche dicen por acá. Puro dice caniche, caniche, caniche. Paco dice bichón. Muy bien, Paco. Bichon frisé. Miren, la mayoría dicen caniche, increíble. Increíble que digan caniche. Este es un Bichon frisé. Porque pues, ¿qué, qué ejercicio tan bueno. Ahí me voy a poner un 10. Miren, ojos redondos. Miren esos ojos redondos. Buena pigmentación, aunque bueno, un poquito despigmentado, pero nada grave. Miren el tipo de pelo. Miren las patas cortas. Ustedes de una vez ven la oreja larga, ah, eso es caniche, ¿no? ¿Qué tal si la oreja llega hasta aquí, el cartílago y el resto es pelo, que es lo más evidente? Acá tenemos un bichón, un bichón, señoras y señores, un bichón, ¿ok? Seguimos. ¿Qué tenemos aquí? Entonces yo digo, si les dije que el color del bichón es solo blanco, ¿qué pensaríamos que es este perrito? Un bichón o un caniche. Todo está, mejor dicho, este escuadrón de perritos. Bichones o caniches. ¿Qué dicen? Claro, la oreja se pasa a la boca, pero el pelo, el pelo, lo que uno mide es el cartílago. Todos dicen acá bichón, 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 caniche, 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 bichón, 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 bichón. Profe, entonces a un caniche no se le puede hacer el corte bichón? Sí, claro, lo puedes hacer, no tiene problema. En la peluquería comercial todo es válido, mientras no le hagas daño al perro, todo es válido. Pues señoras y señores, les cuento que estamos ante un escuadrón de perritos bichón frisé. Bichón frisé. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero si son solo blancos, ¿por qué tienen un tono como champán? Porque estos perritos, cuando son cachorros y cuando son jóvenes, pueden presentar ese tono color champán, pero mientras van madurando, va desapareciendo y quedan totalmente blancos. ¿Vale? Por eso puse este ejemplo, pero muy bien, la mayoría dijo Bichon Frise. Miren el hocico cortico, miren la orejita cortica. Ahí está en crecimiento, ¿no? Está en crecimiento el perrito. Ellos, la oreja, la cabeza y el cuerpo van creciendo y la orejita se sigue quedando así pequeñita, entonces ya no se va a pasar de la, de la comisura del, del ojo. Miren, la cola enroscadita, típico de los perros, bichones, de los bichones, aquí enroscadita. Bueno, eh, cae, cae hacia un lado de la grupa. Eh, patas cortas, ya lo dije. Eh, buena pigmentación. Eh, una carita muy dulce, muy tierna. Bueno, estos son unos bichones. Ay, miren esto. Esta prueba, el que me resuelva esto, mejor dicho, se gana un, un 20. Hablamos de los perros bichones. Bichones, bichones. Ok, aquí están los bichones. Los bichones son perros pequeños para que vayamos teniendo una idea, son perros pequeños y sólidos, son perros con buena sustancia, buen hueso, buen músculo. Son, bueno, tienen un aspecto inteligente, los ojos y el hocico tienen un color negro intenso que contrasta con su pelaje blanco, con su pelaje, eh, en este caso, de diferentes tonos, porque estamos hablando de varios bichones. ¿Listo? ¿Tienen en común los bichones? El tamaño, son perros pequeños, poseen un pelo largo y tienen un carácter dulce y cariñoso. Entonces, basado en eso, les puse esta imagen de varios bichones. Ay Dios, me perdí. Varios bichones. ¿Quién me dice, por ejemplo, si nombramos desde aquí, desde la esquina, venga, les señalo con el láser para que no se confunda, desde la esquina superior izquierda encontramos, pues lo voy a marcar y ustedes me van colocando ahí qué raza es cada uno. Si ustedes pensaban que solo existía el bichón frisé, pues debo decirles que hay varios bichones y hay otros perritos que entrarían como entre los bichones por las características, más en su nombre no está la palabra bichón. Entonces, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3. Pongan, va colocando el número a ver cuál es el más rápido. Aquí está el 4, aquí está el 5 y aquí está el 6. Entonces, los veo, los leo. ¿Cuál a qué, a qué raza corresponde cada una de las imágenes? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice a qué corresponde? Primero, maltés. Excelente. Pónganle punto ahí a... Ah, bueno, es que ya comentaron, espere, ¿cómo así? Pantera dijo, bichón maltés, bichón habanero, bichón frisé, caniche, fallaste ahí, fallaste ahí. No. Pantera le acaba de dar a tres, a tres. Visión Maltés, dice Cristian, Vision Habanero, Visión Frise. Vamos bien, tres, falta cuatro, cinco y seis. Cuatro, cinco y seis. Sí, Maltés primero, listo. Tenemos ocho minutos para resolverlo. Ocho minutos. Pónganlo todos de una, o sea, pongan uno Maltés, dos tal, tres tal. Esto ya es para terminar, Grume. Oiga, me salió pero perfecta la hora, increíble. Sé que el uno es un maltés y que el 3 es un bichón, pero pues dice bueno, fíjense, no me digan que los corché. Cuatro cotton de tulear, no. A ver, a ver. El cuarto no es un cotón. Bueno, Groomers, quedan siete minuticos. Dulce y cariñosos. A ver, dice Betsaida. Bichón Maltés, uno. Bichón Habanero, dos. Bichón Frizz. Bichón Griselda. No. no, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, por acá nos dice Facebook User, Maltés, Habanero, Shih tzu Olaza, Vision Freezer, no, cuatro Poodle, no, 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 no. El cinco tiene una manchita en la oreja. A ver, a ver, a ver. Dos Golden, no. A ver, uno, bichón malte, dos bichón habanero, tres cosas, bichón frise, no, no, no. Pastor ovejero, no, mire, ya no fuimos hacia, ya Aristi se fue hacia perros de pastoreo, gigantes, bueno, más grandes. Perdón, es el teclado. <laughs> el cuarto, un samoyedo, no, 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 no. No, groomers. Seis minutos, cinco minutos, cinco minutos. A ver, Laura dice Billón Maltes, bien. visión Habanero, bien. visión Frise, bien. ¿Otra vez Vision Maltes, cuatro? No, mal. No, corchada. Corchada. A ver, a ver. Cinco minutos, groomers. A ver, a ver, uy, Alan dice, es que Alan no lo puso bien, puso todo desorden, todo en desorden. Cotton Boloñez, Cotton Bol, co, co, ah, Alan dice Cotton primero, Boloñez el dos. No, Alan, cópielo bien. El cuarto es un Boloñés, muy bien, muy bien, Bichón Boloñés el cuarto, o sea, ya vamos, nos faltan dos. El 5 y el 6. Humillada total, dice nuestra querida Jamie. Jamie, un saludo para ti, para Fernando. Hasta Honduras. ¿6 es Shih Tzu? No. creo que para todos. No, 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 no. bueno, voy a resolverles. Voy a resolverles groomers. A ver. Primero, maltés. Apúntenlo ahí. Segundo, bichón Habanero. Tercero, bueno, bichón maltés uno. Segundo, bichón Habanero. Tercero, bichón frisé. Cuarto, bichón boloñés. Bichón boloñés. Cinco, cotón de tulear. Cotón de tulear el 5 Y el sexto es, es un pequeño perro león. Sexto, pequeño perro león. Cinco, cotón de tulear. Cuarto, bichón boloñés. Tercero, bichón frisé Segundo, bichón habanero. Y primero, bichón maltés. ¿Ok? Ya quedó resuelto. Eso, Stephanie. Excelente, ¿verdad? Stephanie. Súper concentrada. No, ay, pero lo pusiste mal. Primero, bichón maltés. Segundo, bichón habanero. Tercero, bichón frisé. Cuarto, bichón boloñés. Quinto, coton de tulear. Sexto, pequeño perro león. Profe, mire las respuestas la respuesta del YouTube. Es que nos, Adriana, es que aquí son las que primero me salen. Pero bueno, Groomers, ¿aprendieron sí o no? O ya lo tenían clarísimo y dicen, no, ya yo no necesito estudiar nada, yo ya lo sé todo. Yo ya debo exponerme a dar clases. ¿Qué dicen, Groomers? ¿Se aprendió o no? Record 254 Groomers conectados. Qué felicidad, excelente. Casa llena el día de hoy. ¿Cómo les pareció aprender? Increíble, profe dice Sorelli. Gracias, profe dice Betsaida. Qué manera de aprender. Muchas gracias, profe. Nos ayuda a ser mejores cada día. Sí, claro que sí. Eh, muy buena la clase, dice Aristi. Sí, profe. Lo bueno es aprender. Solo conocía tres, dice Dice, dice Karen Karenka. Eso dije, perro león, bien, Herman, ahí conectado en la jugada. Yo me sabía los tres primeros, me quedó clarísimo, pantera. Entré un poco tarde, mañana veré la clase completa, excelente. Sí, profe, gracias, gracias. Antes nos puso a estudiar más, excelente. Bueno, Groomers, me encanta, me parece fantástico que hayan aprendido cosas nuevas, que queden con ganas de seguir estudiando. Yo acá también muy feliz, muy feliz por el resultado, porque hubo mucha interacción, récord de asistencia, como siempre, casa llena. Eh, les agradezco, gracias a Dios también por esta, esta oportunidad de compartir, de comunicar, de transmitir. Sigan a la academia en todas las redes, mencionennos en Instagram, mejor dicho, donde gana la academia, ahí. Like, comentario, lo que quieran y nos vemos en Medellín, ¿no? Medellín, casa llena, vamos por a casa llena, vamos a llenar un teatro de groomers, listo, para que la profesión quede en lo más alto, listo. Les mando un abrazo, nos vemos el próximo miércoles. Si les gustó, compartan, dan like, nos siguen en las redes. Un abrazo para todos, Fabio Gómez desde su academia favorita, Two Hands.